efectivamente, es el segundo año ya que firmamos el convenio y bueno, y estamos encantados de colaborar en la fiesta más representativa que existe, yo diría, por lo menos en la provincia de Alicante o en la comunidad valenciana. Y bueno, y la prueba, como ha dicho antes el presidente, que ya son 500 años de vida y eso por algo será, ¿no? Dice, algo tiene el agua cuando la bendicen, pues eso digo yo. Por algo tiene el misterio que lleva ya 500 años y además que va creciendo en, y por lo tanto nosotros somos de aquí, nacimos aquí en la provincia de Alicante, en Orihuela, como sabéis, somos la única entidad que queda de la provincia de Alicante y estamos muy comprometidos con nuestros paisanos, que son todos los ciudadanos de la, y en especial de la Vega Baja, estamos aquí en la Vega Baja y con Elche siempre hemos tenido una gran relación, y estamos muy comprometidos con ellos y no solamente con el impulso económico de la zona nuestra de actuación, sino también con el impulso social y el impulso cultural. Las tres cosas van íntimamente unidas y bueno, la entidad está solamente en la provincia de Alicante y en la región de Murcia y por lo tanto estamos muy, muy comprometidos con ese impulso que he dicho, que es un impulso a tres bandas y que bueno, estamos encantados de que sea así. Y bueno, pues hay una realidad y es que nuestros paisanos pues así lo valoran porque bueno, el 6 de junio cumplimos 100 años, hemos cumplido el centenario y bueno, pues desde el primer momento lo que hemos hecho, 100 años de la historia de España, ha habido muchas vicisitudes en estos 100 años y lo cierto y la realidad es que aquí estamos afortunadamente porque siempre hemos tenido un objetivo claro desde el primer momento y es que lo que tenemos que hacer es aportar valor a nuestros paisanos, a nuestros ciudadanos, a las familias, a las empresas, a las instituciones, en definitiva eso, ayudar a la sociedad que nos vino a hacer y que nos ayuda a ellos también a nosotros para que la entidad pues siga creciendo y siga avanzando. Y la prueba, los hechos no modifican las palabras, los hechos son que hemos cumplido el centenario, por algo será, digo yo, ¿no? Importante porque ya la Caja Rural Central pues está con nosotros cuatro o cinco años y realmente pues este patrocinio pues abre las puertas de que otras entidades bancarias, concretamente son las cajas de ahorros las que más apoyan al Misteri, ¿no? Es una realidad, son las que están más cerca del pueblo y es muy de agradecer en definitiva. El Misteri se nutre porque está bajo, es una entidad pública y la Generalitat y el Ayuntamiento e incluso la Diputación pues aseguran la continuidad del Misteri, pero necesitamos más dinero. En este mundo, pues esta entidad necesita más dinero y entonces gracias a las cajas de ahorros y en este caso concreto a la Caja Rural Central, pues podemos continuar progresivamente en la marcha del Misteri. Formamos parte de esa cultura, de esa vida, de esas tradiciones, de lo que es toda la zona nuestra de actuación, que es la provincia de Alicante y la región de Murcia, porque somos de aquí no vamos a ir a ningún sitio, nosotros no vamos a ir a otros puntos de España, porque ya estamos en un grupo, que somos 29 cajas rurales y cada una está en su zona de actuación y nosotros estamos aquí y aquí vamos a seguir. Y que duda cabe que estamos totalmente comprometidos con todos, como he dicho, con las familias, empresas, con las instituciones, bueno, en definitiva, los que formamos la sociedad, que somos esos tres colectivos, ¿no? Y además encantado de que sea así, ¿no? Sí, el Misteri tiene más de 500 años de historia, es porque el pueblo lo ha apoyado y el pueblo lo componen, el pueblo, la sociedad, en definitiva, cada persona que vive en esta ciudad, que vive en esta comarca, pero también están implicadas las empresas de la ciudad y de la comarca y sobre todo las cajas de ahorros. Thank you.
el patrimonio de la unidad, de la humanidad, gracias al pueblo de Elche, que ha sabido durante muchísimos años, sus ciudadanos, pues darle el impulso, el apoyo, la devoción que ha generado pues esto, y al final esas cosas se hacen grandes porque el pueblo las apoya y es la clave, y como consecuencia de eso ahora es patrimonio de la humanidad, que duda cabe, ¿no? Pues también es muy bonito, y bueno, la representación es una representación profunda que cala mucho en todos los ciudadanos de Elche, y lo viven y lo sienten, y todo eso se transmite y hace que cada día pues vaya creciendo más y sea más grande en definitiva, ¿no? Por eso digo que primero es patrimonio de la humanidad, porque los ciudadanos de Elche y alrededor, y la Vega Baja, pues hemos conseguido que sea patrimonio de la humanidad, ¿no? Si no, no sería, qué duda cabe. Perla del Mediterráneo, que es el misterio, ¿no? Es patrimonio de la humanidad, y para continuar el camino adecuado creo que se necesita una rehabilitación ya del edificio donde está ubicado, y también progresar tanto en la promoción como en la formación, y se necesita más dinero, más financiación, y creo que el licitano, que es el primer enamorado del misterio y que ha hecho posible que el licitano y la ilicitana, que esto superviva ya más de 500 años, pues que con una cantidad mínima, y además esto está avalado ya por criterios de las universidades y de los gobiernos, el crowdfunding puede terminar con un poquito el deterioro que hay social y también cultural. Oficina, llevamos ya muchos años aquí en Elche, estamos también pues con un número importante de familias que son socios y clientes nuestros, también de empresas, también Elche tiene un gran tejido empresarial, y nosotros estamos pues también intentando aportar valor a ese tejido empresarial, a todos los sectores, porque no dicen que de nada demasiado, entonces nosotros nos gusta diversificar y estar en todos los sectores de la economía, porque es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y la idea nuestra es seguir haciendo eso, porque en definitiva eso es lo que aporta valor a una ciudad, aporta valor a un pueblo, aporta valor a unos ciudadanos, y hace pues que cada familia pueda a sus hijos darle un puesto de trabajo aquí en la ciudad, que no tengan que desplazarse a otro sitio, un puesto de trabajo, luego una vivienda, en definitiva que se pueda construir una vida en su pueblo donde lo vienen a hacer, que es lo que nos gusta a todo el mundo, vivir muy junto a nuestros animales, una zona como esta que vivimos aquí, que es una zona privilegiada dentro de Europa, que tenemos la montaña aquí mismo, que tenemos el mar a un paso, una climatología buenísima, y bueno, yo creo que somos unos privilegiados de la naturaleza donde vivimos, ¿no? Y por lo tanto nosotros lo que tenemos que hacer y luchar es porque todos los ciudadanos de la provincia de Alicante y de la región de Murcia intenten pues tener aquí también su medio de vida, su casa, y bueno, eso se consigue pues trabajando, aportando valor, ayudando, y que también nuestra cultura, nuestras tradiciones pues también se conozcan, que al final haga pues que nos visite más gente. Y bueno, pues ese es el objetivo. Si tampoco hay que inventar nada, sencillamente hay que intentar ayudar a los ciudadanos en sus necesidades y a las empresas también, y que vayan adelante, y que ellas, las empresas, sobre todo el tejido empresarial, genera mucho valor a la sociedad, y hay que apoyarlos. Hay que apoyarlos por parte de los poderes públicos, por parte de las entidades privadas. Todos tenemos que estar comprometidos en eso, porque al final, cada día, pues no solamente Elche, sino pues la provincia de Alicante y la región de Murcia pues irán creciendo, y es lo que tenemos que hacer, en definitiva. Y tampoco hay que hacer nada especial, sino lo que sabemos hacer, que es eso, ¿no? Además aquí tenemos presidiendo al Mister un gran empresario que ha dado muestras de,
de lo importante que es para un grupo empresarial como el suyo, pues generar puestos de trabajo, generar riqueza muchos años, y eso es lo que vale en la vida, esa satisfacción. No hay ningún empresario que cree un grupo empresarial para decir quiero ser más rico cada año. No, no, eso forma parte ya en un lugar secundario. Lo importante es ver que crea valor a la sociedad, que crea valor a un equipo humano que tiene trabajando, que hace que esas familias puedan desarrollar su vida. Eso es lo que realmente llena de satisfacción a cualquier empresario. Y por tanto, pues aquí tenéis la suerte en el hecho de que hay un empresario al frente del Mystery, y bueno, pues va a ir mejorando, como ya lo estamos viendo, las instalaciones estas que hay aquí nuevas, cómo se están arreglando. Este está en un entorno que es precioso, con un sabor enorme, el entorno este donde estamos ahora mismo. Y bueno, todo eso es lo que al final tiene valor para los ciudadanos. Sí, ya se respira alegría, color y también, pues eso, es decir, mucha calor. Aquí tenemos las fiestas del mes de agosto, que es a calor a tope, pero vamos, ya estamos haciendo, marcando etapas y estamos presentando el cartel anunciador de la fiesta, estamos presentando el mejor escaparate, estamos anunciando también el lanzamiento de los CDs, ayer lanzamos con mucho éxito un vídeo que ha realizado Pablo Mas, excepcional. En definitiva, estamos ya en forma, estamos ya finalizando el entrenamiento para que los días 11, 12, 13, 14 y 15, pues Elche resplandezca.